El Consejo Nacional de Población estima que en Chiapas residen más de 5 millones de personas, de las cuales más de 35 son adultos mayores. Ellos representan al 7.3% del total de la población. En las últimas décadas, el nivel de sobrevivencia en el país aumentó. En Chiapas, la esperanza de vida es de 72.5 años. Gradualmente, la estructura de la población está cambiando. En la actualidad, los matrimonios chiapanecos tienen menos hijos, mientras que la esperanza de vida está creciendo. Según las proyecciones del CONAPO, el incremento relativo de la población de 60 años y más continuará aumentando hasta representar el 11,3% de la población total en el año 2030. Las cuatro principales causas de muerte son la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del hígado y las enfermedades cerebrovasculares. De la población de 60 y más años, el 43.2% padece pobreza multidimensional, es decir, carencia de al menos uno de sus derechos relacionados con el desarrollo social, y además sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades. Debido a que el envejecimiento de la población no se detendrá, expertos recomiendan diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población que transita o transitará por esta etapa de vida. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.